Hello class, hello, hello, happy Friday. Hello. Hello, Good hello, hi, good evening. evening, welcome back. Hello. That's all right. I already have 12 students. But let me just go ahead and check the chats. Hi, Aleida. She's saying present that she's here. Yes, I guess we're going to check the attendance list just right at the beginning because, as you remember, we need to check on the section, no, the midterm exam exercises. ¿Cómo están con la plataforma? Did you finish already? As you finish. Okay, that's all right. ¿Cómo sintieron el midterm exam? How was it? Was it good? AC. Easy? About the rest. Solo, digamos, teacher, que quizás subieron solo algunas, unas dos en la cuestión de las grabaciones, pero era por la cuestión de la velocidad de cómo estaban las grabaciones, nada That's all más. right. Okay, and the listening Pero is de ahí era important. de retroceder, retroceder y estar ahí escuchando y escuchando, o sea, para poder contestar. Okay. ¿Qué más? Aquí, ¿quién más? ¿Cómo les fue con el midterm exam? How was it? No lo he hecho, teacher. Come on, class. Milagro, ya lo hizo Félix. ¿Cómo le fue? Sandra, Elizabeth, Steven, Brandon. Aún no, teacher, aún no. Aún no, dice. Acabo de venir del trabajo. En serio, ok, entiendo. Miren, tratemos de completar esa sección. Este día, obviamente, nos vamos a ir despacio, repasando el contenido. Y sí, prometan que luego de que yo complete esto, ustedes también lo completan, para que no me los estén mañana molestando, qué pasó y que miren su fin de semana, pues que fuera lo ideal, que dedicaran también tiempo el fin de semana a repasar plataforma, contenido, pero para que no esté como que estemos pendientes de entregar los ejercicios, hagámoslo ahora, ¿ok? That's all right. En mi caso, teacher, hice la sección 3 Muy bien, Sandra. y pues me sorprendió que eran como 4 o 5 exámenes de una sola vez, pero le entendí mejor Okay. porque era así ¿cómo se dice? En conversación. Ah, okay, muy bien, muy bien. Sí, fíjense que la idea es siempre, después de cada clase, complementen si hay algún ejercicio que tenga que ver con lo que acabamos de ver, lo hagan en el momento. No les toma tanto tiempo y así no se les acumula para un solo día, porque ahí es donde ustedes sienten Sí, demasiado. la Pero, verdad es que he ¿verdad que sentido sí? más fácil de esta manera, como lo llevamos con usted, porque vamos justamente clase de ¿Y cómo vista lo trabajaban y antes? Y de igual pues manera, ¿sí? en el primer nivel no la trabajamos con el teacher, sino que cada quien ahí, el teacher Oh, nos daba okay. otra That's all clase. right. Entonces, Era otra metodología, pero bastante okay. buena también. Igual siento más fácil porque no de esta manera porque no ando perdida. Sí me Okay. pierdo, ¿verdad? Pero No, no es se más fácil preocupe. evitar. Miren, sí, Teacher, es, dígame, dígame. estaremos de Aprovechemos. oyentes con María José, que andamos fuera en el transporte. Gracias, Lorena, por informarme. Gracias Gracias, teacher. a usted por el esfuerzo. Sí, ahí veo con María José. Ok, no se preocupe. Bien, clase. La idea es no desmotivarlos. Al contrario, mi idea es que. Lo que sucede, teacher, es que Exactamente. el curso anterior tuvimos una semana irregular. Ah, es por Acuérdese que fue eso. por la cuestión de las vacaciones de diciembre. Entonces, nos pidieron la plataforma, o sea, para allá. Así. Oh, ok, ahí sí. Ajá. Entonces, ahí sí, o sea, tuvimos. Incluso yo me sentí bastante presionado, o sea, fue la misma cuestión. Pero fue Okay. por la cuestión de la semana de vacaciones de fin de año, o sea, las fiestas No sabía esas. que se les había cortado ahí la vacación, porque sí, yo los cursos que tuve finalizamos. Hasta tiempo me quedó una clase. ¿Y yo qué hago ahora en esta clase final? Repaso, hagámoslo. Entonces, sí, tratemos de siempre llevarlo ahí tranquilo y consulte, pregunte. Le ayudamos si no pueden ustedes resolverlo.
Están ahí los chicos de soporte, los de el área académica en el chat, y le ayudamos sin ningún problema, ¿ok? So, Yo le dije que nos presentara las respuestas y no, ya ve, no, no, tampoco se así. contradice, ya ve. No. Les pongo también trabajo difícil. Miren clase. 8 y 8. Ya, estamos listos. I already have 21. Ya voy a pasar asistencia luego de eso. ¿Qué vamos a repasar ahora? As you may remember, yesterday, at the end of the class, we were having like this type of exercises. And I could notice that for some of you, this topic is very confusing. Para muchos de ustedes es confuso, very confusing, right? Pero tenemos que repasar otra vez, no hay problema. Hagámoslo nuevamente. Why? De nada me sirve de que no entendí, teacher. Vámonos a otro tema y ahí se acabó. No. Hagámoslo tal vez esta vez si capto la idea y se los traje en palabras fáciles. Okay. What Teacher, do I es que have here? lo que sucede con este ejercicio es lo Ajá, siguiente. Por tell. ejemplo, en la plataforma está un ejercicio igual, ¿para dónde van ellas? ¿O para dónde Yeah, van? but this is Ajá. listening. Ok, entonces el detalle es la cuestión de la grabación que va rápido, o sea, hablan bien rápido, entonces, y ahí es donde uno se queda, bueno, y entonces iban para qué lugar, ¿no? O sea, ya uno queda cortando clavo, como dicen en buen salvadoreño. Yes, I get it. Vale, entonces hagamos speaking time ahorita. First, vamos al vocabulary. What places do you see in this picture? Vamos en orden acá. First block. ¿Qué lugares ven? What places do you see? High school, High school. We have a high school. library, One more time. Great library, pronunciation. Library. Library. library, Excellent. How about this one? hospital, Hospital. Great. hospital, barber shop, Barber shop. Esta no la habíamos visto, pero creo que se comprende. What is a barber shop? It's a peluquería. place in which you go and get a haircut. Sports. Construction. Then, piensa que es, Center. ajá, esta igual suena como center. 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 Sports Okay. center. 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 Okay. What is this class? Grocery store. Grocery. In what is a grocery store? What can I Grocery get store. there? What is a grocery store? Un supermercado. For Not example, really. A supermarket is a very big and complete place, but a grocery store is not that y big. el Ajá. Vámonos de lo más grande a lo más pequeño. tienda de Supermarket. cereal, ¿Tienda de? No tengan no miedo banco, en equivocarse. la tiendita de la esquina. Super. Not really. Ese se le llama diferente. Supermarket. Bajo, un poquito de categoría más pequeña. Una grocery store más pequeñito, Sería como convenience tienda store. de conveniencia. Esta es la convenience store. No. Grocery store, ok, como un mini Mini market, super. mini super, mini market, right? Eso sería Okay. una grocery store. Y ya las Como gas convenience, especial. ah, muy sí, puede ser como una gas Similar. station. I like it. Pero si aquí hay comida ya preparada, puede ser granos básicos, eso es una grocery store. Y a la que tengo en mi colonia, ¿no? Hay una tiendita. Puedo también llamarle convenience store. Aunque a Convenience. veces son más completas las convenience store, pero sí, ya es más reducido el producto que ellos ofrecen. So that is a grocery, convenience store, and supermarket. What is this class? Shopping center. El shopping center. Ajá, ¿cuál es Pero el no es el shopping? shop, pero no es el No, shopping de aquí, no. ¿verdad? No. No, no es Shopping el es shopping. como el centro comercial. Yeah, it can be like a place in which you go and get some clothes, probably shoes, or those type of items. What do we have Okay, here? a bank, It's a bank. What do I have here? child store, It's a drugstore. This one. coffee, Cafe. That is the correct pronunciation. And bar, bar. What is a cafe class?
Is it the same as a cafeteria? Is it the same as the coffee shop? What is a café? ¿Qué Shop. piensan ustedes? Yes. Depende, ¿no? O sea, porque si es solo Depende. café, café, o sea, es la tradición, ¿cómo se llama? Parisiense, ¿no? Es solo vender la cuestión de lates, Yeah, cafés, o sea, in this no. case, yes, it's a place in which you go and mainly get coffee. No es tan completa que voy a encontrar pasteles o repostería más completa, ¿no? Café, mostly. Es más para ir a Okay. sentarse y pasar un rato, ¿no? Yes. Incluso a veces saben que a los cibercafés le llaman igual cafés. Cafés. Sí. Internet café. Sería internet café. Right? Yes, tell me. Questions. Aquí la escritura de café está correcta en inglés. Yes, café es café. Solo que en español se tilda, ¿verdad? En inglés no. Café, café, la pronunciación también. Es que Okay. es lo que le decía, porque en Francia y todo eso, café era así, café, Yeah, literalmente se pone café. así. Exactly. Okay. Y les he dividido en dos partes el vocabulary. Number one, the one that you see here in the red box. Voy desde consultar. I make the question. Hago la pregunta. ¿Cuántas formas tengo? I have Dos. this one. How do I get to? How can I get to? Y trato de ubicar a la persona dándole indicaciones. Turned, left on, walk up on. ¿Qué pasa luego que llega la persona al lugar? When we get to the place, puede empezar a comparar o darle más ideas. Imagínense, yo estoy buscando de hospital, ya llegué al hospital. Uso expresiones como, you know, the hospital is next to the barber Bien. shop or is next to the library. You know, the hospital is across from, y menciono qué lugar está al cruzar la Se calle. presenta. O puedo decir, the hospital is behind, pero esto es hasta que ya llego al lugar, empiezo a comparar, a dar lugares que están. Mientras voy en camino, en carretera, podemos decirle, ocupo todas estas. Walk up, y acuérdense, ayer hablábamos de esto y nos estábamos dando duro, decíamos, ok, las avenidas, teacher, las calles. Entonces, dejémoslo claro en esta clase. Walk up, go up. Miren, incluso acá nos posicionan lo de las letras, hasta me las ponen en una dirección opuesta. Miren, las avenidas, go up, o puedo hacer lo opuesto, look, go down the avenues. Entonces, ¿será que puedo ocupar la expresión walked up Pine Street? Para no generar confusión, ocupemos walk on. Walk on. Mantente sobre, camina en la calle. Y decimos la calle, Pine Street. Ocupemos la preposición cuando estoy hablando de calles, street. ¿Okay? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Ese se va entendiendo? ¿Yes? Sí, o to left, o Okay. to right, Ajá, o puedo decir. on the Pine Street, o Sí. sea. Walk on no está en mi cuadrito por acá, pero agréguenla a ustedes. Walk on. Aquí solo está Walk turn left on. Y obviamente hay muchas más expresiones. Mantente caminando sobre, keep on walking, ve recto, go straight. Hay tantas expresiones, no son solo estas. Hagamos un ejercicio. Let's make an exercise right now. And speaking one. And look, class. As of right now, yo estoy acá. I am at the grocery store. Ya pueden ver este punto de red dot that I have here. Ya. Miren, yo quiero llegar hasta el. Hasta el barber shop. Hasta allá quiero llegar. Quiero ver cómo ustedes me orientan y a ver cómo nos va. Ya vamos a ir a grupos y ustedes van a tener la oportunidad de hacer el mismo ejercicio. I am at the grocery store right now.
And I want to get to the barber shop. Okay, go class. Quiero que me ayuden a guiarme. Aquí estoy yo. Well up the First Avenue, turn right on Pine Street. On Pine Street. Vaya, okay, wait. Vamos. Walk up. Estoy haciendo lo que ustedes. Okay, wait. Yes. First Avenue. Vamos, walk up, class. Walk up First Avenue. ¿Y luego qué hago? What do I need to do? Turn left or turn right? Turn right. Turn right. Ah, turn right. ¿A dónde? Izquierda. On. Pine Street. On Pine. Next to. Next to barbershop. Okay. Ya llegué. ¿Qué voy a ocupar ahorita entonces? Estas expresiones. Díganme a dónde está la barbershop. The barbershop is. The barbershop next to. Is next to. Hospital. Hospital. The hospital. Dígame esta. Across from. Across from draw store. The barbershop is. The barbershop is drugstore. Across from drugstore. Drugstore. Only the drugstore. In shopping center. And shopping center. In front. Drugstore. Oh, okay. You can. ¿Qué pasa con el sports center? Pero eso también se podría okay. decir, o sea, como. We can use this one. Podemos usar este. It's near. Está cerca, it's near the sports center. Y no le demos más vueltas, ahí está, muy bien. Último ejercicio. Porque podría ser, porque también podría ser, si va a la bird shot, o podría ser en la esquina de Segunda Avenida y Pine Street, ¿no? Ok, ese, ahorita voy a ocupar eso. Miren, I am right now, ya llegué a la barber shop, but you know class. Yo tengo que regresar o que tengo que ir hasta la high school. Oriéntenme, soy ahorita en el barbershop. Go, please. How do I get to the high school? Todos pueden participar. Go, please. On Pine Street. ¿Pero qué hago on Pine Street? Is, ¿sería? Ajá, yes. Walk on Pine Street. Pine Street. Yo creo que llegué, ¿verdad? That's it. Díganme ahora, high school. Díganme sobre la high school. Ya llegué. When we get to the place, ocupamos esta. Yes. Where is the high school? Turn left. Ajá. The high school is. Ocupen cualquiera. The high school is in from the First Avenue and Pine Street. Miren, podríamos usar esta. Está en una esquina también. ¿Cuál podemos the usar? Corner, the corner. It's on the corner of Pine Street and First Avenue. Ok, ¿qué tengo enfrente? Excuse me, teacher. Primero siempre es la avenida. Yes. Primero siempre es la avenida y después la calle. Ok, that's all right. Díganme sobre la. Gracias por ayudar, David, por ayudarnos ahí. Grocery store. ¿Qué pasa con la grocery store? In front. It can be in front or across. No. Grocery store. High school or in front grocery store. Deme otro punto de referencia. Library. Near, across, it can be across. Near, it can be across from, right? Okay, ¿cómo sienten este ejercicio? Or between, I don't know. ¿Cómo sienten este ejercicio? Porque ahorita necesito que ustedes en grupo go discuss with the help of your classmates. Ustedes se quedaron aquí en el high school y lo voy a enviar hasta, let me see. Vamos a tomarnos un café, teacher. Ok. Al bar no, al café nos vamos a ir. Go okay. to the café. Go to the café. Se van a ir del high school a el café. Go from high school
to the café. Y van a ir desde hacer la pregunta, dar direcciones y ubicarme cuando ya esté ahí. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Es claro? Yes. Como tu chata. Ok, los envío en grupos pequeños. Practiquen todos, please. Aquí no los puedo poner a practicar a todos. En grupos pequeños sí puedo hacer correcciones precisas a cada uno, ¿ok? So go, please. Mandaré la imagen por WhatsApp. Yes, as of right now, I'm going to send it. Vamos a ver. Here I have the picture. Chicos, ¿cuántos están de oyentes ahorita? Tengo en el grupo varios de oyentes. Bueno, voy a hacer grupos un poquito grandes por si algunos están de oyentes. Grupo de cuatro. Go, please. Go with your classmates. Go and check WhatsApp. Speaking time. Go from the high school to the cafe. Quiero escuchar cómo se ubican. Go, please. That's all right. Go with your classmates, please. Excellent. Remember, if you can go and practice with your classmates, go and join the rooms. If not, you can stay here. There we go. Yeah? The high school has coffee. Ajá, el café. A mí disculpa que ando enferma todavía. Okay. Walk on Pine Street. And coffee, it is on the corner. Second Avenue. Vaya. ¿Quién está con nosotros? Perdón, perdón, también está. Bueno, digamos que. Bueno, digan ustedes. No, continue, Ingrid, hasta que termine. It's on the corner of Second Avenue. And. Maybe next to the bar. Vaya, pero si ya mencionamos la avenida, digamos la calle. It's on the corner of Second Avenue and... En Pine Street. Pine Street, very good. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién escuchó ahora? Excellent, Ingrid. Thank you. Sandra. Sandra, go please. Haga la pregunta primero, Sandra. Vamos a ver. No me recuerdo cuál era la pregunta. Vaya, pues alguien que le haga la pregunta, Ingrid o Natalie, háganle la pregunta. How can I get to the café? The café. How do I get to shopping center? Acuérdese, Sandra, que estamos en high school. Ahí está la imagen. Uh-huh. Quiero llegar a uno de esos lugares. Vale. Shopping center. How do I get to the shopping center? Sería high school. Across from Pine Street Barrage.
Ok, pero primero deme indicaciones cómo llegar. Recuerde, el primer cuadrito. Camina hacia arriba, gira a la izquierda, o ubíqueme primero y luego comparo qué edificios tengo enfrente, a la par, o en qué calle está, en qué avenida. Ok, vamos, go please. No. Vale, ayúdenle chicas con el ejemplo y ya voy a regresar. Please, den otra vez el ejemplo. Sería... ¿Cómo van? ¿Cómo van? Jacqueline, Marlene, en Félix, ¿cómo van? Hemos iniciado desde acá, desde High School. Yes. Entonces caminamos en la calle acá. Ajá. High Street. So walk on Pine Street. Pine Street. Y ahora. Luego across from Sports Center. Yes. Como ya llegué, ya puedo usar las otras expresiones. Sí, así the café is across from the Sports Center. Sports Center. ¿Qué más? Comparen qué tiene a la par. El bar. Excelente. Very good. Is next to the bar. Y díganme en qué avenida y en qué calle se encuentra el café. Vamos. Second Avenue. Second Avenue. Yes, it's on Second Avenue and Pine Street. And Pine Street. Very good job. That's it. Okay. ¿Cómo sienten este tema? How do you feel this topic? Este poco a poco. ¿Verdad sí, que solo es práctica más que todo? Sí, es práctica. Tita. Por eso se los dividí ahí. Uno, sí. Como pregunto, paso dos. Le digo, camina hacia arriba, gira a la izquierda, derecha. Cuando ya llego al lugar, ocupo el otro cuadrito. Y empiezo a comparar qué hay a la par, qué hay enfrente, qué hay atrás. Y así se nos va a hacer fácil recordar cómo doy una dirección. Tres simples pasos. Pero es práctica, es just practice. Y más que todo porque aquí en El Salvador no usamos ese tipo de formato, tal vez. Está a la par del palo, dicen. Come on, ¿cuál está? ¿Verdad? La par de la pupusería, no sé qué. Ok, pero sí se puede usar. Créanme que sí se puede aplicar a nuestro contexto. Sí. Okay. ¿Verdad que sí? Incluso cuando uno pone el Waze y uno va y está en inglés, les dice, yes. Turn left, le dice a uno y uno, ¿y a dónde? ¿Derecha, izquierda? Y empieza uno a en tu el otra medio. Derecha. Sí. Eso pasa, es verdad. Yeah, right. Vaya, pero con un ejercicio, solo quería que tuvieran claridad, porque ayer sí los vi frustrados algunos, ni hablaban. Y yo, ay Dios, ¿qué será? ¿Qué pasa? Pero no. Bien, clase, vamos ya a la principal. Go, please. Okay. Great job. Yeah. You're welcome. Time to come back to check what we have here. Vaya, ya volvemos de las salas. A ver cómo nos fue. Okay, all right. Time to come back. Ahí vienen ya. Here we go. ¿Cómo estuvo el ejercicio? How was it? Do you feel a little bit confident right now? Yes. Ya van ahí agarrando el hilo de cómo dar una dirección. Yes, now. Very good job. That's it. I had the chance to visit only two groups. And yeah, guys, you were doing an excellent job. Solo visité dos grupitos, lo hicieron muy bien. Paso uno para dar una dirección. Pregunto, hey, how do I get? How can I get to? ¿Qué sigue después de preguntar? Lo ubico, gira a la izquierda, derecha, camina sobre. ¿Qué pasa cuando llego al lugar? Empiezo a comparar. What is next to? What is behind that place? What is across from? Y ahí se acaba la dirección, ¿ok? No demos también tanto detalle, puede ser confuso a veces. Pero ahí está el ejercicio de dar direcciones. But as of right now, I need to check the attendance list, ¿ok? So please say here or present.
Alejandra Sofía Vázquez. Present, escuché yo por allá, ¿verdad? Fantasmagórico. Ahí está, ahí está. I was like, okay. Yes, now we can hear you. Aleida Samira Melgar. Aleida Samira. Okay, she's not here. Andrea Giselle Castaneda. Andrea Giselle Castaneda. ¿Me ayudan a ver también si es que están solo de oyentes o es que no están acá? Porque a veces si no me dicen present, pongo en asistencia. Andrea Giselle Castaneda. She's not here. Andrea Stephanie Moreno. Sí, no sé si empezó a pasar lista hace ratito, pero hasta ahorita no regresó la plataforma. Ahorita. Ok, si quieren repito. Gracias, Sandra. Aleida Samira. Aleida Samira. Andrea Giselle Castaneda. Andrea Stephanie Moreno. Azucena Abigail Pérez. Azucena. Brandon Steven Gómez. Ok, Steven. Brian Ismael Claros. Present. Okay, Brian. Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel Molina. Stanley Rivera dice, dejaré la clase abierta, estaré de oyente, estoy en el trabajo. Who's that? En el WhatsApp está. ¿Pero quién es? ¿Quién es? Dice... Sí, pero ya llegué, ya estoy aquí. Ah, muy bien. Ah, okay. Gracias. Sí, gracias. Félix Rodolfo Moncada. Félix Rodolfo. Presente. Yo escuché, dejaré la casa abierta. No, dije. Fernando José abierta. Martínez. Ok, Félix, Fernando José Martínez. Teacher. Ok, very good. Evel Virginia Tobar. Ok, Ingrid Maricela Flores. I'm here, teacher. Very good, Ingrid. Irving Alexander Herrera. Present, teacher. Ah, sí, por ahí vi a Irving. Muy bien. Jacqueline Vanessa García. Present. Ok, Jacqueline. Jessica Virginia Rosales. Jessica Virginia. Jesús de los Ángeles Enríquez. Jesús, no vino a la clase ahora. Let me see. José Stanley Cortés. Present. Ok, Stanley. Juan David Madrid. Present, teacher. Ok, Juan, excellent. Catherine Giselle Bonilla. Present, teacher. Ok, Catherine Lorena de Los Ángeles Mengíbar. Son las dos que han pedido permiso. La madre Lorena en María José, right? Yes. Lorena. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. Ok, Luis. María José, ahí está. Marlene Elizabeth Lemus. Present, teacher. Hey, Marlene. Milagro de la Paz Jiménez. I'm here. Okay, Milagro. Mirna Janet Rivas. Present. Okay, Janet. Natalie Cristina Roque. Present, teacher. Excellent. René Giovanni Martínez. I'm here, teacher. Excellent, René. Sandra Elizabeth Corea. Presente. Okay, Sandra. Sandra Elizabeth Rivas. Present. Bien. Excellent. Bueno, aquí estamos en Wilber Samuel Díaz. Present. Okay, Wilber. Vaya clase. As up right now, nos movemos a la plataforma. Especially. Disculpe. Dígame. Soy Aleida, voy llegando a mi casa y hasta ahorita pude encender el micrófono. Ah. No sé si tengo una asistencia por ahí. Sí, Aleida, ahorita le actualizo. Gracias, Aleida. ¿Quién más? Gracias. Okay. Ok, vámonos al midterm exam. Midterm exam, I guess we have 5 exercises. If I am not mistaken, we have 5 exercises on the midterm exam.
Bien, por eso los consultaba al inicio. ¿Cómo sintieron el midterm exam? ¿Lo entendí? ¿No lo entendí? ¿Me quedé perdido? Es, lo entendí. Este, vale. Para que vean que es fácil lo que vamos a ver en el midterm exam. Solo tienen que aprender a analizar la información que les dan. Ok, and that's it. Si es que me carga la plataforma. He estado fallando el internet y más el de Claro. Ya. El mío ni recuerdo, vamos a ver. Se cayó, por ejemplo, en todo Chalatenango, se cayó la red. Yes. Ok, so please, platform, tratémosla bien para que no nos deje perder. Ok, yeah, 5 different examples. Ahí está, ustedes son este. This is your group. Y ahí no tengo las respuestas, así que aquí vamos. Oh, I guess, right. A ver, aquí me aparecen, come on. Ah, pues no, me muevo al otro grupo. Wait. A veces no recuerdo en qué grupo es que hago los ejercicios y no me gusta mostrarle las respuestas. Ay, sí, qué mala, Come on, aquí también están. Ok, tal vez en este grupo. Here we go. Okay, creo que aquí sí podemos. So get ready, please. 20 minutos suficiente para resolver mi midterm exam. Ya van a ver por qué. It's very easy, quite easy. You were telling me about the listening example. Okay, aquí sí no tengo las respuestas. Take a look at this one. Me sale como administradora. Okay. My God, es que viernes, teacher, van a decir. Y el internet lo sabe. Y el internet lo sabe, sí. Creo que mis fallas siempre han sido lunes o viernes. Bueno, el listening example, lo primero que debo hacer cuando tengo un listening test, go and read what we have. Mark is going to be, y me menciona el que, miren, years, in this case, three type of, like the same information, 13, 30, and 33. Number two, ¿qué tipo de información me dan? Friday, Saturday, Sunday. Día de la semana. Día de la semana, y miren, they are going to, es and lo que then, se va a hacer. Ajá, we have like examples of activities, y así ya sé qué voy a escuchar. So if we go, and we have the listening practice right now, van a identificar fácilmente la información que les presentan. Look what we have here. One. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Okay, well, it's Mark's birthday. Oh, great. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? Oh. He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. Okay, which number did you hear? Did you hear this one? 13, 30, or 33? Which one did you hear? 13. This one? 13. That's around 13. Yes. Okay, escuchemos. Dice, van a tener una fiesta. They are going to have a party on. So, what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. Okay, his birthday is on Friday, but we are going to have a party on the weekend. ¿Qué días incluye el weekend? Saturday or Sunday? Or Sunday. Veamos qué día es. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. So, on... Friday. Saturday. Remember, his birthday is on Friday, but they are going to have a party on Saturday during the weekend. That's all right. They are going to. Veamos qué actividad van a hacer. Here we go. Three. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. Oh. What kind of party are you going to have? We are going to have a
Karaoke. What is karaoke about? Is it singing, dancing, singing songs, or watching television? Singing songs. So, that's it. Yes. Muchas veces no tenemos que entender toda la conversación, sino buscar palabras claves. Pero para eso necesito identificar. ¿Identificar el qué? La información que me están dando. And that's it. Number two. What we have here is this. Questions. And I have so many options. Tengo muchas opciones. Puede verse abrumador que tenga tanta información junta. But you will see. Van a ver que súper fácil saber cuál es la respuesta. Number one, what do we have here? Are we going to work? Y aquí le hace falta algo. Sería o this weekend o this weekends. Falta una S creo por acá. Exacto. ¿Qué sujeto tenemos acá? We, nosotros. Miren, we. Are we going? ¿Y qué me dice? Trabajar. Si me preguntan con we, mi respuesta tiene que tener exactamente esa concordancia. Yes. Ok, entonces veamos cuáles me sirven. Number one, yes, I am. No. No me sirve. No, no, it's no. Not. No sirve. Es así. Esta. Yes. ¿Y qué pasa con las demás? ¿Será que me sirven? No. 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 ¿Necesité leer toda la información? No. Not no. Really. Porque tengo que tener claro que mi pregunta debe tener, en este caso, we. El pronombre we. And that's it. Number one is done. Let's do the same with number two. Are they, y luego me dice, cook dinner. Sujeto day, actividad, cook dinner, or the action, cook dinner. Ok, repasemos la información. Day. ¿Me sirve esta? I am. No. No puede ser la respuesta. It's not. No. We are not. No. No me sirve porque estoy usando day. Sí. Here I have, yes, they are. Sí. Puede ser esa. Yes, he is, not really. Y aquí tengo como no they aren't. Entonces tengo dos opciones de respuesta. ¿Cómo elijo entonces la correcta? Si es D o F. Por la actividad que está por haciendo. La actividad que están preguntando. Exactly. Because of the complement. They are going to make pasta. ¿Van a cocinar? Pasta. Sí. Pasta. And that's it. Number three. Are you going to exercise? Sujeto, you. Are you going to exercise? Cuando es una pregunta de este tipo, tú. Respondo. Yo estoy respondiendo. En este caso, no necesito buscar you. Necesito buscar el pronombre I. I. And I have this one. ¿Será que tengo otra con I am? No. Not really. This is the only one. This is swimming. Yes, swimming is a type of exercising activity. Yeah, tiene que ver. Okay. Number four. Let me make a correction right here. Bill. This is a name. It's a proper name. Sí, porque yo lo tomé como que si fuera yes. Cuentas. Sí, me dijeron también en el grupo anterior que lo tomaron como un pago, una cuenta. Ajá, pero un recibo. Si es, un recibo. Bill. Si reemplazo el nombre Bill por un pronombre, which is the pronoun that I'm going to use? He. Y ahí me facilita todo. He. ¿Qué opciones tengo con he? Which ones? What letter is it? Look. La única que lleva he. So, is Bill going to do anything after work? Yeah, he is. He's going to visit his parents. So, this is the only correct one. ¿Se va entendiendo cómo vamos analizando la información? Yes or no? Yes. Number five,
¿Quiénes son mis sujetos en la pregunta? Miren, aquí me indica que es más de uno, porque ocupo are. I have Pam and Andrew. Igual Pam tendría que ir en mayúscula, pero lo vamos a reemplazar por they, ellos. Y ahí es fácil como identificar la respuesta. ¿Cuáles son las opciones con they? Vuelvo a they, are, and no they aren't. So, is it letter D the correct one or letter F? Letter F. Why? ¿Por qué? Porque está preguntando que se va a ir de picnic el fin de semana. Entonces ahí está hablando que, según lo que ha preguntado, está hablando la actividad de acá. Ajá, going to have a picnic. To have a ¿Por party. Qué es entonces la F? Porque yo ocupé la D, teacher. No, esa no es la respuesta. Es lo que me dijo Marlene. Porque tiene que ver con la actividad. Are they going to have a picnic? No, they are going to have a party. They are not going to have a picnic. Es por eso que esta es la respuesta correcta. ¿Okay? Sustituye actividad por actividad. Exacto, no puedo decir van a cocinar pasta o sí. En este caso es tiene que ver con la pregunta. Is it, aquí está fácil. Is it going, y me habla de el clima. Is it going to rain tomorrow? ¿Cuál es el único con it's? Oh, is it? No, it's not. Sigue hablando del clima. Yeah, sí. It's going to be cloudy. And that's it. Yes. ¿Sí? Ahí quedan. Ok, repasemos cuáles son las correctas. We have letter C in number one, letter D in number two, letter A. Number three, for number four is letter E, for number five, letter F, and for the last one, V is the correct one. Okay, that's all right. Movámonos. Select WH. Aha, questions? Do you have questions? Sandra, ¿tiene pregunta? No. Por ahí le activo su micrófono. Dice, hagamos preguntas. ¿Con qué? Con WH. Primero analizo lo mismo. ¿Qué información me están dando? Y en base a esa información, mi pregunta tiene que tener relación. Hoy es lo opuesto. Me dan la respuesta y no la pregunta. Next. Summer. Aquí está la respuesta. We are going to go to Alaska. Vamos a ir a Alaska. How are you going to get there? ¿Cómo van a llegar allá? No. No, no. Where are you going to go next summer? ¿Será que es esa? Sí. ¿A dónde? Who? ¿Con quién van a ir? Who are you going to go with? When? ¿Cuándo vas a ir? When are you going to go? So, this is the only possible reply. Alaska, wow. ¿Qué información me dan? We are going to take a boat. ¿A qué se refiere eso? We are going to take a boat. Like exactly, in the transportation that they are going to take, right? A boat. So, which is the correct one? ¿A dónde? ¿Quién? ¿Con quién vas a ir? ¿Cuándo? ¿O cómo vas a llegar ahí? How are you going to get there? ¿Cómo? Look, so how are you going to get there? This is the only one. That sounds so exciting. Y aquí me da la información. I am going to go with my family. ¿Con quién van a ir? Who are you going to go with? Who are you going to go with? I'm going to go with my family. Next one, and the last one, great. We're going to go on June 21st. ¿Cuándo van a ir? ¿Cómo pregunto eso? When are you going to go? When are you going to go? ¿Cuándo? ¿Qué corrección hacen en esta última? ¿Qué corrección me harían acá? June. Muy bien. Muy observativos. June. ¿Qué pasa con June?
La letter. The capital letter. That's all right. Ahí falta, ¿ok? Y así quedan, miren. ¿Quedó claro esta parte? Is it clear? Yes. Yes. Voy bien despacio. I'm going slow. Esa es la idea que tratan de comprender. Complete the conversation by selecting the correct word. What do we have here? Conversation number one, I have a headache. A headache. I feel a headache. I get a headache or I have a headache. Tengo un dolor de cabeza. I have a headache. Mm-hmm. Sentir, como obtener. Tengo un dolor de cabeza. So this is the correct one. ¿Qué hacemos con las pastillas? What do I do with the pill? Drink, eat, or take? Take. Este es el verbo correcto. Okay. Number two, the matter. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hacía la pregunta? What's the matter? What's the matter? How's the matter? Or why's the matter? What's the matter? Esto ni siquiera existe. Why is the matter? No? What's the matter? ¿Y cómo respondo? I don't feel it. Aquí me dice que no me siento bien porque I have an stomach ache. I don't feel better and well. Estaría pues diciendo well. So, I don't feel well. I don't feel well. No me siento bien. I don't feel well. Conversation number three, what do we have here? Do you feel today? What do you feel today? Or how do you feel today? Why do you feel? How do you feel? Esta sería la pregunta. ¿Cómo? How do you feel today? Not so good. Sore eyes. Tengo como ardor en los ojos, dolor de ojos. Irritados, yes. I have sore eyes. Have, igual que en el headache, I have a headache, I have sore eyes. Es el verbo have. Miren acá otra vez, I have backache. Me duele la espalda. Mi recomendación sería don't exercise, don't rest, or don't relax. Don't exercise. No te ejercites. ¿Y qué hago entonces? Have, use, or give these medications. Use. Sí, de nada me sirve solo tenerla, sino que tengo que use. Usar la medicación. And that's it. Sí. Okay, y nos quedan cuántos, I guess, the last one. Read the article. Vaya, cuando tengamos un reading exercise, como es corto, puedo leerlo completo. Pero si es demasiado texto, voy y trato de identificar qué opciones tengo. Pero ahorita se me hace más fácil leerlo. ¿Vale? For a cold. What do I do for a cold, class? Many people eat hot chicken soup. Vale, palabra clave. It's soup. Here. Mm-hmm. Many people eat. For a cough. ¿Qué hago para esto? For a cough. Drink warm tea, or take some honey. How about for a headache? What about a headache? Put a cool cloth on your head. Insomnia. Drink a large glass of warm milk, or take a very warm bath. Eso es más fácil, teacher. ¿Verdad? Ok. Sí, glass. ¿Cuál era la palabra clave? Sopa de pollo. ¿Dónde está la sopa? Here. Para la tos, for cough, drink warm tea. ¿Dónde está warm tea? Headache, por el dolor de cabeza. ¿Qué era? Put a cold cloth on your head. ¿A dónde está eso? Here, y para la insomnia, ¿qué me recomienda? Tomar. Drink milk. And that's it. ¿Será que necesité leer todas las demás opciones? No. No, porque ya me fui
Ya sabía qué tenía que hacer. And that sit. Ok, los escucho. Tienen un minuto para desahogarse. ¿Cómo sienten esta manera de analizar ahora la plataforma y de ver las respuestas? No solo los mismos, todos que escucharon. Ajá, ya venía encaminado con el primer módulo. That's alright. Sí, es que siempre es lo mismo, es bien similar. Cambia un poquito en el avanzado si ya es. Son ejercicios mucho más largos. Y es más reflexivo el avanzado. ¿Qué más? What else do you feel? El vocabulario. El vocabulario, las palabras están bien fáciles, siento yo, porque ya lo hemos estado viendo. Porque ya lo vimos, porque ya lo conocen, exacto. Sí, sí. Sí, lo conocen y lo manejan. Quizás hay palabras nuevas, pero no son muchísimas. ¿Qué más pueden decirme? ¿Yes? Nada, teacher, que es viernes y ya me quiero ir. No, eso no. ¿Qué más se pueden decir? Por ejemplo, para mí, large glass. ¿Glass también es para lentes, teacher? Yeah. O glasses. O sea, por yeah. Dark es que glass puede... es, me puso uh-huh. ahí como, o sea, medio confusa la palabra. Vaso largo, vaso grande, ¿no? Glass, yes. It's a glass. En este caso sí es el utensilio. Glass. Pero también puede ser incluso el material. Ok. Any other? También, teacher, cuando es así que de escuchar, yo siento que se aprende más porque se escucha la pronunciación y uno se la aprende más fácil. Yes, but quizás a este nivel no les motivaría que traten de imitar como esos audios o de comprender esos audios porque se pueden frustrar o si a ustedes les gusta retarse, háganlo. Pero sí, traten de buscar algo un poco más pausado, más lento. Y sirve mucho, creo que se los recomendé. Vayan a YouTube y pongan reading text, lecturas que ustedes puedan ir leyendo y escuchando a la misma vez y vayan repitiendo. Siento que funciona más a este nivel ese tipo de ejercicio. Yo leo, escucho y hablo. No solo escucho. Es que el problema es, teacher, que, por ejemplo, en mi caso, si no veo la palabra, no la entiendo cuando me la dicen. O sea, uh-huh. Y ahí estoy cayendo yo en la cuestión. Ahí entra el vocabulario. Si uh-huh. no la, ajá, tengo que conocerla porque una vez ya la conozco, sé lo que significa, sí la sé identificar con el listening. Y eso es lo que pasa. Entre más vocabulario tengan, más fácil se hace de comprender el audio. Fácil. Y teacher, ¿alguna aplicación o link que podría darnos para que nosotros practicáramos, no sé, o videos? No, solo como les dije, váyanse a YouTube, es muy extenso el material y muy completo lo que está ahí. Pongan reading comprehension, o so reading text, reading. Y les va, hay muchos enlaces, aplicaciones, siento que es más que todo para gramática y vocabulario. Entonces, para listening y para comprensión auditiva, sí, YouTube es muy, muy efectivo. ¿Okay? Very effective. Así que pueden hacerlo. Y sí, les puedo pasar algunos por ahí. Pero clase, hoy sí, class is over. Class is over. We are going to continue on Monday. I really hope you to have a good Friday. Bueno, ya no queda el Friday. A good afternoon, a good night, good afternoon, and see you on Monday, okay? Cuídense clase, practican su inglés también. Vemos okay. El... Thank you. Bye-bye. 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 B